Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Daniel Ortega continúa volando cabezas a quienes creyó eran sus fieles aliados. Esta vez habría mandado al chipote a la alcaldesa destituida de Ciudad Darío. Ayer en Ciudad Darío se dio el aparente arresto de la profesora Lesbia Treminio, a quien la dictadura destituyó como la alcaldesa de Ciudad Darío y la llegaron a traer en horas de la tarde en una patrulla, pero algunas fuentes aseguran que hoy martes la llevaron de regreso. No obstante, fue recapturada por la policía de Matagalpa. A Treminio la señalaron de supuesta malversación y nepotismo, por lo que la dictadura impuso en su sustitución a la concejal Maritza Ruiz y dejó a un lado al vicealcalde Donald Treminio, quien según la ley debió asumir el cargo, pero al parecer también será castigado. De acuerdo a las fuentes, se tiene conocimiento de que otras alcaldías del departamento de Matagalpa están siendo escrutadas por sospecha de malos manejos del erario y en los próximos días podría haber más destituciones. Casi el 80% de los nicaragüenses se dedica al trabajo informal. Ante el atropello a sus derechos laborales, destaca un primer informe sobre derechos económicos y sociales. La Fundación Puentes para el Desarrollo presentó hoy el primer informe sobre los derechos económicos y sociales de Nicaragua, en el cual reveló las condiciones de las que viven los nicaragüenses con un nivel de desempleo, subempleo y empleo sin remuneración que solo permite sobrevivir mientras algunos salarios solo cubren la mitad de la canasta básica. El economista Enrique Sáenz presentó los resultados de la encuesta aplicada y también los balances obtenidos. De excavar entre los datos oficiales que la dictadura no hace públicos. Sáenz explicó que el gobierno no exhibe sus bases de datos oficiales y los alcances de estos, los cuales contratan con la que publican organismos internacionales competentes. De acuerdo al más reciente informe publicado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el 78% de la población ocupada labora en la economía informal, lo que significa que 8 de cada 10 personas no disfrutan del derecho al trabajo, sino que lo buscan para sobrevivir. De acuerdo con el último informe publicado por el INS, el 78% de la población ocupada laboraba en la economía informal. Pero este no es un dato casual. Al revisar la serie de estadísticas del mismo INS, a lo largo de por lo menos los últimos 10 años, la tasa de informalidad laboral en Nicaragua ha rondado alrededor del 80% de la población laboral. Esto significa que 8 de cada 10 personas en realidad no disfruta del derecho al trabajo. Lo busca para sobrevivir, pero no es que ejerza derecho al trabajo. 8 de cada 10. Esto está relacionado directamente a la condición de subempleo y empleo. La propaganda oficial esgrime que tenemos en Nicaragua un nivel escandinavo en materia de desempleo. Dicen que el desempleo en Nicaragua es el 3%. Pero se oculta que lo fundamental en el caso de Nicaragua es el subempleo. ¿Y qué es, de acuerdo con la información o la definición oficial, subempleo? Las personas que no trabajan las 8 horas al día o no trabajan los 5 o 6 días de la semana, pero porque no tienen trabajo fijo, son trabajadores a tiempo parcial. O si lo trabajan por las condiciones de trabajo, reciben menos del salario mínimo. Y hay una tercera categoría que aparece escondida ahí en los informes de INIDE, que son los trabajadores sin remuneración. Esta es la muchacha que le ayuda a la señora a soplar la estufa en la fritanga, la sobrina que le ayuda en la venta o en el mini super, que no percibe salario. Estos son datos oficiales del INIDE. Para diciembre del 2022, 3% de desempleo abierto, 38% de subempleo
y 14% de trabajadores sin remuneración. 55%. No hablamos aquí de pobreza, pero cuando la propaganda oficial habla de que el nivel de pobreza en Nicaragua es menos del 30%, basta señalar o esgrimir sus propios datos, porque ¿en qué condición de pobreza se encuentra el que no tiene remuneración, el que está en desempleo y el que está en subempleo? Obviamente ese no es un no pobre. La muerte sigue rondando en las carreteras de Nicaragua. Esta vez se conoció de un aparatoso accidente que dejó como saldo 15 personas heridas en Carazo. Un accidente se produjo en el kilómetro 47 de la vía de Jinotepe-San Marcos, cuando el conductor de un interlocal presuntamente aventajó y perdió el control del vehículo, chocando de frente con un bus que iban en sentido contrario y trasladaba a personal de una zona franca. El incidente dejó unas 15 personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital, mientras que el conductor del microbús quedó prensado entre la chatarra del vehículo, por lo que fue necesario cortar parte de la cabina con herramientas hidráulicas. RightsCon decepcionada con Costa Rica por no otorgar 300 visas a participantes en Foro de Derechos Humanos. El gobierno de Costa Rica no le otorgó visa a más de 300 participantes del Congreso Mundial de Derechos Humanos, RightsCon, que se realiza en San José desde este lunes hasta el jueves 8 de junio. Así lo publicó en la cuenta oficial de Twitter RightsCon la noche de este jueves, la cual consideró decepcionante e injusto lo sucedido. Sin embargo, según autoridades migratorias, estas no cumplieron con los requisitos para obtener la visa TICA. El Congreso publicó que permanecerían en contacto con los afectados e intentarán transmitir sus ponencias por vías virtuales. Pésimos salarios y dura situación económica enfrentan los nicaragüenses, pero los precios del queso y el huevo siguen aumentando. La libra de queso continúa subiendo de precio en mercados de Nicaragua, asfixiando a las familias, quienes tienen que reducir la porción de este alimento en sus mesas. Actualmente la libra de queso seco y la libra de crema incrementaron 2 córdobas y se cotizan en 97 córdobas, otro de los alimentos de los nicaragüenses que no da señas de disminuir su costo. Es la cajilla de huevos, cuyo valor supera los 155 córdobas y de acuerdo con comerciantes ha subido hasta 15 córdobas en las últimas semanas. Todo sube en Nicaragua menos los salarios, es la queja constante de la población afectada. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @ Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como @ Radio Darío. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.